Gabinete Galán en Bogotá versus Gabinete Petro. Se dice que el equipo del alcalde electo de Bogotá supera en experiencia a algunos miembros del gobierno nacional. Pulso de gabinetes. En los corrillos políticos se asegura que el gabinete que ha venido anunciando poco a poco el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tiene un perfil alto que incluso en algunos despachos el nivel de trayectoria y peso específico supera al de varios de los titulares del gobierno Petro. Sinceridad. Un periodista del Nuevo Siglo le preguntó a un congresista del Pacto Histórico en torno a si el 2023 se podía considerar positivo o negativo para la coalición. Respondió que, hablando con sinceridad, son más los pendientes que los logros, pero todo eso va a cambiar en 2024, que será el año del cambio. Trituradora. En las toldas de la oposición se considera que el próximo año el Congreso no será un escenario fácil para el gobierno, no solo porque las bancadas contradictorias serán más fuertes, sino porque las críticas a las reformas son tan altas que las iniciativas se morigeran o irán a la trituradora. ¿Fórmula viable? Algunos dirigentes del Cauca son de la tesis que el gobierno debería analizar la posibilidad de declarar un estado de excepción en ese departamento con el fin de hacer frente al incremento de la violencia en las últimas semanas. Sin embargo, en la Casa de Nariño no se ha pensado en esa fórmula, más aún porque no se considera que la salida sea estrictamente militar o policial. ¿Reunión? Se especula que el presidente Petro citaría a los alcaldes de las principales capitales del país a una sesión de trabajo con todo el gabinete en enero próximo, con el fin de definir una agenda prioritaria para el 2024 con los mandatarios entrantes. Petro ya se reunió con los gobernadores electos en dos tandas.